Ahora? Sí. Sí, sí. Están conectados. Sí, ¿Está conectado. Sí. Bueno, pues buenas tardes y nada, gracias por venir a la presentación de hoy. Realmente es una presentación que forma parte de esta exposición y supone la final, el cierre de la exposición. Es una exposición que se montó para dar visibilidad al proyecto que se estaba llevando a cabo, que es el proyecto Redewell, que es el que va a explicar Leandro Madrazo. Y luego, a lo mejor durante un tiempo de 20 minutos o 25, y luego Begoña, queríamos aprovechar la oportunidad de al hablar de vivienda sostenible y asequible, que Begoña, que está en el IBE y que venía como representante también de todo el trabajo que están haciendo en el IBE, nos contase qué proyectos de innovación están llevando a cabo, en qué, en qué están focalizando y sobre qué están trabajando. Entonces nos parecía una oportunidad para poner ¿no? eh, a debate o poner sobre la mesa todas estas cuestiones y sobre todo también contaros eso. ¿no? El proyecto que, en el que hay 15 doctorandos, hay una doctoranda que pertenece a la UPV, o sea que, pero fue una selección de, de entre, como, creo que 140 o 150 candidatos. Bueno, Leandro tiene más datos sobre eso, pero vamos que fue una selección, eh, un proceso difícil y en el que. El, como la comisión que seleccionaba era una comisión formada por. Profesores e investigadores de distintas universidades. Entonces, Leandro, cuando quieras. Bien, gracias. Buenas tardes y, en primer lugar, muchas gracias al Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia y a Carla por la iniciativa de organizar esta exposición y esta conferencia aquí, que nos es muy útil para difundir el proyecto RIDWELL, que es una de las tareas que tenemos que hacer en el marco de un proyecto europeo, y también para recibir feedback y comentarios sobre lo que estamos haciendo. Eh, he preparado una presentación del, del proyecto, eh, de lo que pretendemos hacer, del marco teórico que hay detrás y creo que también eh, puede ayudar al debate que podamos tener después o a la conversación que podamos tener después sobre lo que los desafíos de la vivienda sostenible y asequible a nivel global. Bien, consideré pues se ve aquí en la diapositiva el título del proyecto es, es un Marie Skłodowska uh, Curie eh, es un proyecto Marie Curie quiere decir que es un proyecto dedicado a al programa de doctorado, es un, es un proyecto para doctorandos para llevar a cabo su tesis doctoral en un contexto, como dice el programa, de Innovative Training Network. Significa que tenemos que innovar también en la manera de enseñar, es uno de los desafíos del programa Marie Curie: innovación en la manera de, de enseñar, de aprender en el marco del programa de doctorado. En nuestro tema es eh, la vivienda asequible y sostenible, las dos palabras juntas, que es lo que vamos a tratar ahora aquí en esta introducción. Bien, eh, cuando escribimos la propuesta en el año 2019, por cierto, fue al tercer intento que conseguimos la, la ayuda. Marie Curie es un programa realmente exigente a la hora de conseguir unas propuestas. En el año 2019, en el tercer intento, cuando escribimos la propuesta, en la propuesta escribimos esta cita del, del informe de Housing Europe en el año 2019, The State of Housing in, the, in Europe. Y decía algo que todo el mundo está de acuerdo en Europa y fuera de Europa. Que más y más gente tiene problemas para acceder a una vivienda asequible, eh, y esto es fundamentalmente, como se ha repetido hasta la saciedad, viene heredado por una tendencia de las últimas décadas a nivel global, no solamente en Europa, en el que la vivienda se ha convertido en una mercancía, parte de un producto que se comercia en el mercado como cualquier otro bien, y al mismo tiempo, casi en paralelo. Los estados han ido renunciando a su tarea de facilitar vivienda social. Estos son los dos grandes vectores que han tenido lugar en las últimas décadas y a nivel global, que han hecho que paulatinamente la cantidad de personas que no pueden acceder a una vivienda ya no sea la parte más vulnerable de la sociedad, sino también que alcanza a las clases medias. Esto es un tema que está en los periódicos continuamente, más y más, debido a que se va agravando con el tiempo, de tal manera que... Y si en el 2019 el informe decía que hacía falta introducir este tema en la agenda política, ahora ya está en la agenda política. De hecho, este evento organizado en Letonia en julio por el Comité Económico Social Europeo fue dedicado al tema de crear una agenda política a nivel europeo para tratar el tema de la vivienda affordable, asequible. Está ya en la, política, en la agenda de la política europea. Está también eh, en esta reunión que eh, tuvo lugar durante la presidencia francesa en Niza, en marzo. Eh, se redactó un informe del que he extraído aquí algunas, uh, algunas citas, que también pone de relieve la preocupación que ahora, ahora hay, finalmente, a nivel europeo, a nivel político, de que este problema tiene importancia y hay que resolverlo. Dice aquí en este informe, en el acuerdo de los ministros, la declaración de los ministros en Niza, en marzo de 2022, de 2022 que la vivienda y el sector de la construcción de la vivienda son fundamentales para el Pacto Verde, evidentemente, que además están en la encrucijada de las políticas que tienen que ver no solamente con, con la construcción, sino también con la energía, con el entorno, con el clima, con el desarrollo territorial, la cohesión social, la industria, que además el facilitar viviendas no ya asequibles, sino además se eh, añade la palabra de calidad es decir, el desafío no es solamente facilitar un techo, es mucho más que esto. está conectado también con otros temas que tienen que ver con el desarrollo urbano, con el uso del, del, del suelo, con el acceso a lugares de trabajo. y además hablan del aprovechamiento del suelo, de la densidad de, las de los territorios y de las ciudades como parte integrante de la solución de la vivienda asequible. la, o la asequibilidad no solo afecta a las nuevas viviendas, sino también implica a la rehabilitación de viviendas. También hay que conseguir que estas viviendas rehabilitadas sean también asequibles. Finalmente, esta cita resume todo lo que se espera de la vivienda que necesita Europa, el sector de la vivienda. Que sea asequible, que esté bien conectada, digna, que sea eficiente energéticamente, que sea sostenible, accesible, es decir, todo un programa que es fácilmente... Es difícil de estar, uh, no estar de acuerdo con todo esto, es muy difícil no estar de acuerdo. Lo que es sorprendente es que eh, finalmente hemos llegado como un consenso de que la vivienda que necesitamos a nivel global ha de tener estas características locales. Desde un punto de vista, ahora hablando únicamente desde la perspectiva de la arquitectura nada más, pensar en el programa del movimiento moderno y qué tipo de vivienda, qué tipo de ciudad, se, mm, la visión que tenían entonces. Ahora es como si ahora esa visión que antes se formulaba desde la arquitectura propiamente dicha ahora, ha alcanzado un nivel, se ha extendido al conjunto de la sociedad. Ya es un problema arquitectónico y urbano que ya no está limitado a una disciplina, como pongamos por caso lo que pasó en los congresos del CIAM, por ejemplo. Y ¿no? esta es la situación en la que estamos uh, en la actualidad. El proyecto RIDUEL eh, nace de, de, en este contexto y de estas preocupaciones. De hecho, la propuesta la escribimos en el año 2019. El proyecto empezó el 1 de octubre del 2020. Dedicamos prácticamente un año al proceso de selección de los candidatos. Como Carla ha dicho antes, fue un proceso que duró varios meses. Tuvimos unas 250 solicitudes candidatos de todo el mundo. Fue un proceso muy largo de selección y al final eh, se eligieron 15 candidatos, que son los que están llevando a cabo ahora su tesis doctoral en el contexto de RIGUEL. El proyecto eh, en sí, la investigación, el trabajo de los doctorandos empezó el 1 de julio del año pasado y tienen tres años eh, con la ayuda de, esta, de este programa para llevar a cabo su investigación. Bien, ahora eh, sobre el, la propuesta teórica que hicimos, sobre el contenido de la propuesta que presentamos a, al programa y a la ayuda. Estos son algunos de los argumentos que pusimos en esta propuesta. Eh, en primer lugar, eh, sobre el tema de la vivienda asequible. En inglés tú... To afford en inglés significa dos cosas, no solamente asequible, no solamente que uno pueda permitirse el comprar o adquirir un bien, sino también to afford es facilitar um, algo, alguna cosa. Tiene este doble sentido y es importante para entenderlo uh, en su significado uh, en inglés, no solamente que sea asequible, también facilita ciertas cosas. To afford. Eh, se ha utilizado el término affordable, eh, sobre todo en el contexto anglosajón, desde hace ya varias décadas. Y hay, ha entrado en conflicto también con otros términos que se venían utilizando antes, como vivienda social o vivienda pública. A veces se utilizan de manera intercambiable, vivienda asequible con vivienda social. Hay un debate sobre dónde acaba el límite de uno y el otro y cómo se relaciona. Es un tema que estamos y es un tema que se trata en las investigaciones que estamos llevando a cabo. Asequible significa básicamente que alguien pueda pagar en un momento dado por la vivienda que está ocupando. Esa es la manera más sencilla y se basa en una comparación entre la proporción de los ingresos y el gasto que implica la vivienda y otros gastos asociados. Pero como ya se ha debatido sobre todo en el ámbito académico desde hace, desde hace ya mucho tiempo, esta visión de la vivienda asequible limitada a, únicamente a los temas económicos eh, no es adecuada, no es suficiente. Hace falta además tratar otro tipo de temas que están en relación, los temas de carácter social, temas de carácter urbano, el coste de desplazarse, por ejemplo, al lugar de trabajo. O sea, que no se trata únicamente de facilitar un techo, como decía antes, no se trata únicamente de coste del alquiler o de la hipoteca, son más cosas. Y esto se ha reconocido y debatido ya en el ámbito académico desde hace ya bastantes años. Cuando hablamos de la vivienda asequible, enseguida se ponen sobre la mesa muchas otras cosas. Es decir, temas de inclusión social, temas de reducción de la pobreza, temas también de relación con el mercado de trabajo. Todos estos temas, en cuanto se abre un debate sobre qué es vivienda asequible, empiezan a salir. Toda esta serie de temas y además se relacionan entre ellos. Es decir, que el acceso a, o a tener trabajo tiene que ver también con la reducción de la pobreza, evidentemente, y con la inclusión social. Todo está relacionado. Realmente el problema está en encontrar esas relaciones, valorarlas y transformarlas, pasar de un nivel abstracto, teórico, a realmente un programa de políticas de actuación y de resolución de problemas a nivel local. Ahí está parte del desafío. Si ahora tomamos la, el otro término del, del, del programa, la vivienda sostenible, eh, la vivienda sostenible o la vivienda verde, todos estos términos también llevan un recorrido, una trayectoria. Inicialmente estaban mucho más enfocados hacia la eficiencia energética del edificio en sí y paulatinamente han ido derivando hacia temas más cercanos a la sostenibilidad, temas sociales, temas de relación también con el entorno. Eh, ya no es solamente sobre el gasto, el consumo o el uso de materiales, sino también tiene que ver la vivienda sostenible con la calidad de vida, con la adaptación al entorno no solamente físico, sino también social. Por lo tanto, si hacemos este también esfuerzo de visualizar la vivienda sostenible, llegamos a una situación similar. Cuando hablamos de vivienda sostenible, hablamos por un lado de energías, de energías renovables, de reducir consumos, pero también hablamos de calidad del aire, hablamos también de integración en el entorno, etcétera. Cuando se habla de sostenibilidad o de, en concreto de vivienda sostenible, hay que hablar también de las escalas. No podemos hablar de vivienda sostenible sin hablar también de comunidades sostenibles, de barrios sostenibles, de ciudades sostenibles y podemos seguir hasta de un mundo sostenible. Es muy difícil segregar estas escalas cuando se habla de un término. Están todas relacionadas también. Y de la misma manera, si ahora nos fijamos en los ámbitos, si hablamos de vivienda sostenible como un ámbito, también hay otros ámbitos relacionados: el ámbito de la energía, el ámbito del transporte, de la economía. Todos estos ámbitos están también relacionados. Al final, lo que tenemos, una vez más, esta red de relaciones entre escalas, entre ámbitos, y todo ello está relacionado en el problema de la vivienda sostenible. En el debate sobre si la vivienda sostenible y asequible ¿Pueden coexistir o complementarse? Este ha sido también un debate de las últimas décadas, también en el ámbito académico, hasta qué punto son contradictorios los objetivos de uno y de otro. ¿Hasta qué punto una vivienda asequible es difícil que cumpla los requisitos de sostenibilidad porque hay que invertir más en equipamiento, más en calidad de materiales y por lo tanto es más caro y por lo tanto eh, hay menos gente con la capacidad adquisitiva para comprarlas? Este es un debate que... Que, que se ha generado los sistemas de casas, pero también el argumento contrario, decir que si se invierte en vivienda, en equipamiento, si se hace la energía, la vivienda más eficiente energéticamente, luego los costes los de operación, de mantenimiento y de coste de energía también son menores, con lo cual a la larga todo depende del de ámbito temporal que se, que se contemple. Lo que está ocurriendo, o lo que ha ocurrido a lo largo de este debate es que más que separarse, eh, se han ido aproximando, convergiendo los dos discursos. Ahora mismo uh, las necesidades para una vivienda uh, asequible, desde un punto de vista de la sostenibilidad, no solamente afectan al hoy, sino afectan también al futuro. Es decir, ha de ser asequible para los habitantes de hoy, pero también para los habitantes del futuro. Esto tiene consecuencias de tipo también cultural, es decir, que la vivienda sea un bien que transmita valores, no solamente que sea un objeto o que funcione o que deje de funcionar mejor o peor, sino que también forma parte de la historia del lugar y de las relaciones de la gente con los espacios. Es decir, que no solamente sea una vivienda, sino también un hogar con todo el sentido uh, antropológico. Y la vivienda asequible es, en este sentido, un instrumento para conseguir los objetivos de sostenibilidad. En este sentido, ambos, y si ahora lo visualizamos, estos dos diagramas que habíamos antes, como cada uno en su mundo, realmente se enlazan de una manera muy natural. Y, de hecho, lo que está ocurriendo es que en este discurso la vivienda Asequible ha quedado subsumida bajo el discurso más amplio de la sostenibilidad. Esta cita de eh, una vivienda sostenible no solamente es aquella que permite eh, cumplir ciertos objetivos de sostenibilidad, sino también aquella que se puede pasar, traspasar a, una, a, los, a, un, a otra generación, con la, llevando a la memoria de una sociedad. Esto también es un aspecto importante. Esto es una cita de, de una autora hablando de, desde el ámbito de la arquitectura específicamente. Bien, el famoso diagrama de las tres burbujas que tanto se ha repetido y interpretado y que, en realidad, a mi modo de ver, no explica mucho, pero se ha convertido en un icono de la sostenibilidad y sus famosas tres dimensiones, que algunos piensan que deben ser cuatro con la cultura, pero realmente, si ponemos la vivienda sostenible y asequible en el centro, en lugar de poner desarrollo sostenible, funciona igual. Realmente. La vivienda sostenible y asequible ha de cumplir requisitos o ha de abarcar estas dimensiones social, ambiental y económica, como lo hace el desarrollo sostenible. Con todos estos aspectos, en cada uno de ellos. Bien, no voy a detener ahora en ellos, pero supongo que la idea ya se entiende visualmente. Bien, hay otro aspecto importante en, a tener en cuenta. Eh, al valorar la sostenibilidad, no solamente es ahora y en un proyecto ya ejecutado o un proyecto en funcionamiento. Hay que abarcar todo el ciclo de vida. El diseño la operación, incluso la, la demolición. Todo esto a la hora de desarrollar um, criterios de evaluación, de si un edificio, una intervención es más o menos asequible, hay que tener en cuenta todo este ciclo temporal, todo el ciclo de vida. eso este es un aspecto importante que también estamos llevando a cabo en, en, este, en este proyecto. Bien, para llevar a cabo, para entender toda esta red de relaciones y de escalas y de disciplinas y de ámbitos, Hace falta evidentemente un enfoque transdisciplinar y un enfoque holístico. No podemos únicamente entrar desde el punto de vista de la arquitectura, desde el punto de vista del urbanismo, de la economía, al ser todo a la vez y todo interrelacionado. Esto, como ejercicio teórico, seguramente muchos están de acuerdo. La complejidad es llevarlo a la práctica y quién lo lleva a la práctica. ¿Qué personas y qué organizaciones tienen la capacidad y el conocimiento para llevarlo a la práctica? Y es ahí donde interviene Riuel. Nuestro propósito es realmente formar a estos graduados, posgraduados con las capacidades para realmente intervenir en la realidad con esta visión holística y transdisciplinar. La necesidad de tener un, un enfoque transdisciplinario holístico ya ha sido reflejada también en el ámbito académico desde hace décadas. Hay citas de año 2011-2009 y que eh, reivindican esta necesidad, pero no se ha llevado a cabo. Se sigue enseñando en muchas disciplinas, en arquitectura, en otros ámbitos. Eh, Cuestiones específicas, política de vivienda, financiación o diseño de viviendas, proyectos de viviendas, pero ponerlo todo a la vez, eh, un programa de, como este, eh, a nivel de doctorado, puede intentar hacerlo. Es más difícil llevarlo a cabo en un programa de undergraduate, eh, de, de grado, que hacerlo aquí. De hecho, el de gran desafío es en este proyecto, en este Marie Curie, es intentar crear este marco de investigación, esta estructura de investigación transdisciplinar y holística a través de diferentes disciplinas. El desafío, tal como concluimos, eh, no es solamente facilitar vivienda asequible, sino asequible y sostenible con todas las interrelaciones que hay entre ambos. Y lo que planteamos como reto en este proyecto, en la propuesta que escribimos, fue que hay una falta, una carencia de enfoques teóricos y estructuras de investigación que sean capaces de abarcar de una manera holística todo este problema y este es eh, lo que nosotros propusimos llevar a cabo y aquí está reflejado en este diagrama, que también se ve en la exposición. Este diagrama forma parte de la propuesta que presentamos, y en él lo que planteamos es que tres grandes ámbitos de investigación, el diseño, planificación y construcción, uh, política y finanzas, participación, y cada uno de ellos tiene temas dentro de cada uno de ellos que vamos a tratar, y todos ellos acaban en el centro. Relacionándose, relacionándose a través de las tesis doctorales, que son las que llevan a cabo los investigadores, los 15 investigadores. Es decir, a través de las tesis doctorales intentamos y pretendemos que todos estos temas realmente se relacionen, se explique el cómo se relacionan y cómo eso se puede traducir en la implementación de políticas y actuaciones de vivienda asequible y sostenible. Bien, eh, este framework... De alguna manera, lo que hace y lo que pretendemos es entrenar a esta nueva generación de profesionales con estas habilidades. Y aquí he puesto una cita que también estaba en la propuesta. Esta es del año 2004. Eh, aquí se explicaban qué capacidades, qué habilidades debían tener aquellos profesionales que trabajasen en el desarrollo sostenible. Y todavía siguen siendo válidas. Es decir, la habilidad de facilitar una visión y tener el liderazgo para difundir esa visión del desarrollo sostenible, comunicarlo, trabajar en equipo, tener conocimiento de gestión de proyectos, de ingeniería de proyectos. Procesos es muy importante, dada esta visión sistémica de lo que es el problema de la vivienda asequible y sostenible. Y también entender el, la economía del desarrollo y los procesos de democracia local. Bien, ahora sobre el proyecto y ahora ya acabo rápidamente. Eh, ¿Quién, está, ¿Quién forma parte del proyecto? El consorcio está formado por 10 universidades y 12 organizaciones asociadas, todos ellos representando a nueve países europeos. Las 10 universidades cubren ámbitos que están aquí listados, como la arquitectura, economía, planificación, sociología y política social. Y estas son las 10 universidades. Y las 12 organizaciones asociadas vienen de diversos ámbitos: son organizaciones sociales asociaciones de vivienda, promotores, empresas constructoras y también administraciones locales. Los 15 investigadores eh, son los que ven aquí y vienen de 10 países y están llevando a cabo su tesis en las 10 instituciones que he mostrado antes. Bien, eh, las 15 tesis son las que vemos aquí. Planteamos aquí todo el ámbito de cuestiones relevantes de esa perspectiva transdisciplinar son los proyectos que están llevando a cabo. Estas 15 propuestas ya estaban en la, en la propuesta misma y ahora los investigadores son los que los están llevando a cabo. El desafío claramente es cómo vincularlas, es decir, cómo hacer que la tesis doctoral no sea un trabajo que está haciendo cada uno separadamente en una universidad, sino que realmente haya unas sinergias, unas intersecciones, intercambios que realmente lleven a cabo esa visión transdisciplinar que hablaba antes. Eh, para la, para facilitar esta interacción hemos dictado que es una um, innovative training Network. Tenemos que también innovar en la manera de facilitar el aprendizaje. Hemos desarrollado algunas herramientas como este vocabulario compartido que está en la, en la web donde los investigadores regularmente van introduciendo conceptos que vienen de su tesis de su tesis individual y lo van compartiendo y relacionando con los de otros investigadores. Y también una la biblioteca de casos de estudio donde eh, hacen un, un ejercicio similar, pero con ejemplos representativos que van encontrando en su investigación, los comentan, los documentan y los van relacionando entre sí. Los proyectos de investigación son los que facilitan el vocabulario que vemos aquí. Este vocabulario está a su vez relacionado con las tres grandes áreas de investigación que he mostrado al principio, y los casos de estudio están a su vez relacionados con el vocabulario. De esta manera eh, hay como una estructura, un soporte de aprendizaje que facilita esa interacción y que al mismo tiempo recibe todo ese conocimiento que se va generando durante el proceso. Eh, hay una estructura, hay también un blog donde van compartiendo sus reflexiones cuando visitan una, una conferencia, etc. Esta es la estructura, este también es un diagrama que está en la propuesta y también muestra un poco la complejidad de llevar a cabo toda esta estructura de integrar. Um, cursos con investigación, con, también con los proyectos individuales. Abajo, en la parte de abajo, están los proyectos, las tesis, que es el recorrido que llevan a cabo los investigadores. Luego tenemos uh, en la parte superior los cursos. Hay dos tipos de cursos: transferable skills y, y metodología. Estos cursos alimentan también las tesis doctorales con el conocimiento que van llevando a cabo. Luego en medio están las que se llaman actividades en red, que son básicamente los workshops, summer schools conferences, hay ocho de ellas donde se juntan, se reúnen los investigadores y los supervisores y ahí también se generan actividades que luego repercuten en las tesis y repercuten también en los cursos. Todo esto lo estamos llevando a cabo de una manera de aprendizaje, con un método de aprendizaje, aprendizaje combinado, donde hacemos muchas actividades online, pero también nos juntamos físicamente, sobre todo en estas actividades en los workshops. Esto es un ejemplo de un curso donde... Se empezó en online, luego seguimos con actividades en el workshop en Lisboa, luego se siguió online, luego nos volvimos a ver en Nicosia en Summer School y todo esto integrado en actividades de manera que hay una continuidad a lo largo del tiempo y las actividades en línea y físicas. Este, por ejemplo, es un trabajo que se hizo, se inició online, de leer, por ejemplo, el ensayo de otro compañero, hacer una crítica de él en el momento que nos vimos en Nicosia. Y a partir de ese debate que hubo en Nicosia, crear un mapa conceptual identificando temas, relaciones entre proyectos de investigación, conceptos, etc. Bien, las uh, workshops son, hacemos actividades uh, que están aquí reflejadas en las imágenes, actividades de colaboración, grupos de debate, clases, también visitas a, a lugares, eh, round tables. Este es el de Budapest, el anterior fue el de Lisboa. Tal, las uh, escuelas de verano... Es la misma filosofía, pero duran más, duran cinco días, los workshops duran dos días. Hemos hecho la última en Valencia, en julio, aquí en la Escuela de Arquitectura. Y hacemos también mesas redondas integradas en estas actividades. Hemos hecho hasta ahora cuatro, eh, la mayoría online, donde invitamos a expertos a debatir también con los investigadores y eh, también para promover el debate sobre la vivienda asequible y sostenible a partir del proyecto. El siguiente evento será la conferencia en Grenoble, será la primera de las dos conferencias que tenemos programadas. Tenemos 22 ponencias aceptadas, de las cuales nueve son de participantes externos. Es una conferencia de pequeña escala, pero pretendemos que el debate sea rico y que también facilite el debate y el, el, el progresar en esta línea de pensar de manera holística sobre la vivienda asequible y sostenible. Finalmente, si esta es la dirección de contacto, por pues si alguien está interesado en la web y en lo que hacemos... Tenemos dos años más de, de actividad. Muy bien, muchas gracias, Leandro, por tu por la presentación. Y ahora antes de dar paso, sí que quería. ¿no? Ahora que ya sabéis de qué va el proyecto, la exposición realmente lo que intenta es tener en la parte superior cada panel, pertenece a un, a un doctorando. En la parte superior están los temas que cada uno de ellos trabaja. Hay una banda intermedia que es la azul, que pretende ser esa transversalidad donde se cuentan. Los workshops, los summer school, los cursos, o sea, todo lo que, eh, el momento en el que los doctorandos eh, colaboran. Y la parte inferior es donde se ven algunos de esos resultados de la colaboración. El vocabulario, el blog, las, los case studies, que son cosas que van surgiendo de la parte individual que está arriba, que son las tesis, el, los temas de cada uno de ellos. Y la parte inferior es como un poco lo, lo que va surgiendo. Y. En la parte central, que habréis visto que hay una, como una serie de noticias, son noticias que los doctorandos aportaron ellos de su prensa, de prensa, algunos más local y otros más internacional, sobre el tema de la vivienda, o sea, sobre la vivienda sostenible y asequible. Entonces, cada uno eh, presentó varias, varias noticias y por eso están como en esa alfombra que tienen un extremo eh, a los doctorandos ¿no? y el símbolo un poco que esta rueda ¿no? que establece la conexión entre las distintas áreas y los distintos al final las distintas formaciones con las que vienen los doctorandos, porque vienen de escuelas, de distintos tipos de escuelas, entonces están en un extremo y en el otro extremo hay una maqueta que realmente no es una maqueta que hayan hecho ellos, era una maqueta que pertenecía a los alumnos de, que hicieron los alumnos de arquitectura en un momento sobre las ciudades invisibles de Italo Calvino. Y tenía ese punto de abstracción, ¿no? Donde que intenta reflejar el, no sabemos cuál es esa vivienda, ¿no? O ese mundo más sostenible que, que proveerá de esa vivienda más, eh, sostenible y asequible, y tiene unos, eh, como unos papelitos ¿no? que al final recogen los conceptos con los que los doctorandos están trabajando. Ese vocabulario que van desarrollando, que lo que quiere ser es la base ¿no? o esos conceptos o esas definiciones que deberían estar detrás de, de esa vivienda a la que se llegue o a la que se llegará en un futuro. De ahí esa instalación. Es una instalación similar a una que yo, que vimos, bueno, que yo vi en Barcelona y me pareció interesante, pero ahí era otro, otro debate, era un debate político, aquí era un debate sobre la vivienda, para que entendieseis un poco el montaje, ¿vale? que es lo que pretende contar al final lo que, de una manera más visual lo que Leandro ha querido explicar hoy para que se entienda mejor. Entonces, eh, ahora ya da, damos paso a Begoña. Vale, que creo que igual se, os cambiáis. Y Begoña nos contará, porque ella sí que ha participado en, en muchos proyectos de innovación y a través del IBE, y entonces eh, me parecía interesante poner eso ¿no? en, en valor y hablar de ¿no? dónde estáis mirando, que estáis, eh, dónde estáis focalizando como proyectos incluso más concretos o más específicos. Y sí. bueno, cuando quieras Begoña. Pues muchas gracias Carla, buenas tardes y encantada estar esta que ya en mi casa cada vez más. Eh, lo que vamos a lo que voy a explicar es unas líneas generales de qué temas están trabajando en general, porque ahora mismo se llevan como 18 proyectos competitivos europeos más los propios autonómicos, o sea estaremos metidos en unos 21-22 proyectos de, de innovación. Bien eh, rápido, me voy a centrar solo en algunos, pero de dónde partimos. He querido ver ¿Cuáles son los retos actuales? Además, le he querido llamar a la industria de la construcción y, obviamente, de vivienda, porque el 95% de edificios que tenemos en nuestras ciudades son viviendas. Por lo tanto, yo, para mí, cuando hablo de la industria de la construcción, estamos hablando de la industria de la construcción de, de viviendas. Retos de dinamización de la rehabilitación energética, porque hoy en día es imposible. Ya sabéis todos los fondos en Generation, todo lo que está cayendo. Eh, ahora es la hora de la rehabilitación más que nunca. Yo llevo 25 años hablando de la oportunidad de la rehabilitación y creo de verdad que ahora. Sí que ha llegado de la mano de la rehabilitación energética, pero es la, la, la que va a traer toda la rehabilitación integral, y luego el reto de la formación. Esto realmente está justificado en todos los informes, de todos los datos de emisiones, de consumo de energía, de materias que son brutales, y vemos las cifras, son informes de, de la Comisión Europea de, de, y que seguro habéis visto, pero a mí lo que me, me llama la atención siempre es que pasamos el 90% de nuestra vida en edificios. O sea, que, 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 que tienen que ser saludables, obviamente, de calidad, porque no pasamos pues, mucho tiempo de nuestra vida ahí. Estos es son lo que marca la, la Comisión Europea como retos de la industria de la construcción. Y me llama la atención que especialmente habla. Ahí no se proyecta la, el láser ahí, claro. Eh, habla de, de innovación, estimular la demanda, obviamente, la formación pero habla de la innovación como motor de, de esa industrialización de la vivienda y de la eficiencia energética y cambio climático, obviamente, por todos los datos que hemos visto. Pues eh, estos son grupos de proyectos que estamos desarrollando eh, y que los podemos agrupar tanto en los que son de concienciación y promoción de la rehabilitación, que ahora mismo son los que más nos ocupan y nos preocupan, y además en colaboración con distintas administraciones, la parte de formación de profesionales cada vez más necesaria y, 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 sobre todo, porque nos están viniendo muchas cosas muy nuevas que no se han estudiado en las escuelas y esa adaptación que necesita rápida, pues a veces los programas, los que estamos en universidades, sabes que no puedes, las inercias son brutales y adaptar los programas. De, a, a toda esta realidad pues cuesta. ¿no? Entonces esa formación tanto de las universidades como de los propios colegios profesionales pues es vital y así lo reconoce la, la Comisión Europea. Y luego también está dando mucho apoyo a las administraciones públicas porque eh, toda la avalancha de retos, de regeneración, todo el trabajar a escala de barrios, o sea, esto, todo es nuevo para, para los ayuntamientos los ayuntamientos que son grandes están preparados, pues lo llevan mejor, están gestionando fondos europeos ahora mismo, me consta, tanto a nivel de edificios como barrios, pero hay otros ayuntamientos más pequeños que no van a poder recibir todos estos fondos porque no, no tienen apoyo ni ayudas ni tienen medios. ¿no? Entonces es importante apoyar a, a la Administración y ahí tenemos otros tantos proyectos que veis, BIPS y CAP, Impulse, etc. Y luego otro también que consideramos vital, las herramientas para los profesionales. De hecho, ahora los fondos Next Generation, si habéis trabajado algunos ya eh, en ellos, te piden que justifiques la circularidad de tu proyecto de rehabilitación. Cuando el código técnico no habla ni de circularidad, ni de adaptabilidad, ni de construcción, entonces pues, se ha tenido que hacer herramientas corriendo porque te lo está pidiendo Europa y si no, no te van a dar los fondos europeos. O te pide también que justifique que el 70% de tus residuos están valorizados y no están las herramientas preparadas para eso. Entonces, eh, hay proyectos que tenéis ahí, Infinite, Imperso, eh, DriveZero, UCER, Aldren, que están trabajando en facilitar herramientas a los profesionales. Bueno, pues estos son los ámbitos de, de trabajo así a grandes rasgos. Pongo algunas experiencias de algunos de ellos que creo que puedan llamar más la atención y que, que están teniendo como más impacto en, en la sociedad y en los profesionales. Bueno, si queréis consultarlos, están todos ahí en la, la web de, del IBE. Y bueno, por ejemplo, este impreso yo le tengo especial cariño. Además está la Universidad Politécnica y el IBE, son los que más me gustan, que está la, la propia universidad. Y está el Ayuntamiento de Valencia, UNSA es la empresa pública de vivienda, ¿eh? hablando de vivienda asequible. Pues eh, trabajar con las empresas públicas de vivienda yo creo que es un reto apasionante y me consta que habéis eh, contactado con la empresa pública de vivienda a nivel regional. Yo creo que es fundamental, los doctorandos, que tengáis esa dosis de realidad y que trabajéis con, con casos reales, yo creo, y que, y, porque ellos son los que saben las problemáticas que tienen para hacer vivienda sostenible y asequible. O sea, ellos son los que más experimentan todas estas problemáticas. Entonces este proyecto es muy bonito, aparte de otros cinco socios europeos, como veis, tiene un peso español potente, pero además eh, valenciano, eh, la Universidad Libre y el Ayuntamiento de Valencia. Y es un programa muy bonito porque es de los que más me gustan porque hay pilotos reales, de, porque puedes transferir el conocimiento y aplicarlo. Vamos a intervenir, el, el edificio lo ha puesto el Ayuntamiento de Valencia, UNSA, son... Unas 16 viviendas en la calle Estrella, eh, el mercado de Jerusalén, no sé si lo conocéis, cerca de la estación, entre la calle San Vicente y la estación de Renfe. Ahí hay unas zonas de eh, pues de los años de, primeros de, de del siglo pasado, finales del XIX. De hecho, eh, estos son unos edificios que se construyen sobre la entrada al mercado de Jerusalén en 1850, tuvieron una reforma en 2002, pero ahora pues aprovechando los fondos europeos se quieren eh, rehabilitar y hemos podido cogerlo como piloto en este proyecto, ¿no? ¿Por qué se ha cogido? Porque tiene un potencial de replicabilidad lo que decíamos, que no podemos hacer soluciones específicas para un proyecto si queremos de verdad que se implante en mercado estas soluciones, porque todo nuestro conocimiento o sea, al final no se implanta, no se consolida, no genera mercado, economía, es un fracaso, ¿no? Entonces, buscar tipos de edificios como este que son replicables en todo el barrio porque todos los edificios son muy parecidos, pues eh, eso es una de las cosas que más le gustó a, a, a las personas que validaron el proyecto, esa capacidad de que de un piloto acabe siendo una, una actuación de regeneración urbana en un barrio ¿no? que pueda replicarse. Y, y eso pues, insistieron bastante en el potencial de, de esa escalabilidad a nivel de barrio de una situación puntual. Realmente, además, aún saludo, tiene gestionado 600 viviendas casi donde podría apoyar. Bueno, el edificio está ahí, como os he comentado. Eh, hay un detalle eh, mayor, la zona, es que no puedo señalar aquí, pero bueno, la zona, o oh, me levanto y así, aquí la zona, esta es el mercado de Jerusalén. El mercado de Jerusalén tiene entrada por esta calle y por esta, que es la calle La Estrella. La calle la Estrella perdón. Este es el edificio de, de vivienda, que son dos bloques, cada uno tiene acceso por un sitio, y esta es la calle San Vicente, la Plaza España. Bien, esta es la fachada posterior del edificio que vamos a intervenir. Eh, como tuvo una rehabilitación en 2002, pues se reorganizaron fachadas, pero la verdad es que la realidad de estas manzanas de ensanche de interior es que es un caos. Si miramos el resto de fachadas, la fachada principal se mantiene, pero las fachadas al interior, yo digo, siempre son las vergüenzas de nuestros edificios, porque acaban totalmente alteradas, poniéndose los tendederos, las antenas, las máquinas, eh, acaban siendo contenedores de, 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 de artefactos y de... de un desastre, no? Son vertederos verticales, que digo yo, y luego también, pues, las, la, lo que es la planta, un bastante desastre. Entonces, pensando en estas, bueno, estas son las alzados posteriores, el principal es, tiene una protección a nivel de cubierta y fachada. La sección no tiene ascensor y, bueno, pues, tiene ahí ya cinco alturas sin ascensor. Y bueno, esto es la, la situación actual y qué se plantea con este proyecto. Obviamente, es un proyecto enmarcado en rehabilitación energética. Pero eh, convencimos a la Comisión Europea de que pagara toda la intervención, porque lo que queremos hacer es en la parte de detrás, lo que es el, el, arriba se ven los patios, a lo que está en contacto con lo que es el mercado. Como no se puede hacer eh, instalación de ascensores, como veis, es muy pequeñita la escalera y un pasillo muy pequeñito y no se puede meter un ascensor, en la calle tampoco, porque es una calle bastante estrecha. Eh, la propuesta es, y además no alterar. Porque es una estructura de muros de fábrica ladrillo, con machones de fábrica ladrillo, biguetas de madera, pues un sistema muy isostático, muy inestable, ¿no? Entonces propusimos, eh, y el ayuntamiento es lo que quiere hacer: colocar el ascensor al interior de manzana. Pero no solo colocar el ascensor, sino aprovechar, generar unas terrazas detrás, porque son viviendas, como veis, muy pequeñitas que puedan tener un espacio, y más ahora con todo el coronavirus, el papel que han tenido las terrazas, los balcones pues aumentar esa edificabilidad y que ese artefacto que generamos en la parte de detrás contenga ascensores, todas las instalaciones de bombas de, de aire, de bombas de calor, de ventilación, en fin, todo esto que va la gente poniendo de forma desordenada, por lo menos poner una estructura que serviría para homogeneizar incluso los, los patios de manzana y dar cierto orden a, a todo ese caos de fachadas. Y además, eh, y esto ha sido a posteriori, eh, viendo esa estructura, ese artefacto que se adhiere, pues habíamos pensado, pensado eh, viendo de compañeros italianos que lo están haciendo bastante, que esas estructuras, a lo lacatón y basal, ¿no? El clásico que han hecho estructuras alrededor, pues aquí queremos hacer un mini lacatón y basal en zona de ensanche a la valenciana, ¿no? Pues que fueran también. Eh, tuvieran un papel de frente a resiliencia, frente a catástrofes, porque todos estos edificios de eh, zonas de ensanche son muy inestables estructuralmente. Y bueno, de Valencia para abajo no tenemos la sismicidad a lo mejor de Alicante o de Torrevieja, pero Alicante eh, Valencia tiene ya cierto, cierta aceleración, no cierta peligrosidad. Por lo tanto, nos parecía interesante en las zonas de ensanche probar estos exoesqueletos también que rigidizaran el comportamiento, mejorar el comportamiento frente a sismo. Aparte de, obviamente, la rehabilitación energética, que es, queremos llegar con paneles, todo industrializado, paneles con entramados de madera que lleven incorporados en esos mismos paneles, porque en Dinamarca ya existen, ¿no? ya lo están haciendo. En, el otro día comentaban que en Finlandia el 50% de la construcción ya es industrializada, incluso en rehabilitación. Llegan con paneles, los anclan a, a la estructura. Esta estructura es más endeble, de 1850, no está para colgarle mucho. Bueno, pues hacemos ese artefacto, esa estructura al interior. Y queremos además que el ayuntamiento acepte, porque al final es un aumento de edificabilidad, son terrazas, pero es un aumento de edificabilidad. Pero mientras tú hagas una rehabilitación verde, sostenible, desde el punto de vista de accesibilidad, inclusiva, resiliente, rehabilitación energética, o sea, es que tiene todos los ingredientes y encima si queremos hacerla con madera, ¿no? Una estructura, un artefacto de madera, pues tiene todos los ingredientes para que un ayuntamiento, eso ha entrado el ayuntamiento, estamos haciendo ese piloto, permita en ciertos casos que tú puedas hacer esas terrazas y que no computen a efectos de aumento de edificabilidad. Es decir, es un cambio de tú haces una intervención verde, mejoras las emisiones de tu edificio, estás mejorando lo que es la el, lo que, la semisión, en fin, el comportamiento energético es lo que más le importa ahora mismo a la Comisión Europea a nivel medioambiental, y bueno, pues ahí está la propuesta de las terrazas, está en propuesta de diseño, y justo convencimos que en Valencia la rehabilitación energética, para bien o para mal, no es un objetivo prioritario. ¿Qué es lo que va a convencer a las personas de ese barrio a hacer rehabilitación energética? Pues si van de la mano de incorporar ascensores, porque eso la gente sí que lo pide. En la consellería, me cuesta, ni que puede dar fe, lo que pide la gente es ayudas a la accesibilidad, no piden ayudas a la eficiencia energética. Entonces, como no vinculemos, y, y además lo entendieron en Europa, que como no vinculemos las cuestiones de accesibilidad a la eficiencia energética, la sostenibilidad va a venir solo por la accesibilidad y ya está entonces hay que combinar la teoría del ya que funciona muy bien ya que estoy metido en esto de la accesibilidad pues bueno pues pongo los paneles pongo la estructura pongo las bombas etcétera los paneles y bueno tengo ese contenedor que me va a, a organizar todo esto de las ventanas inteligentes la, el aislamiento la, la, las placas fotovoltaicas todo lo que quiera poner y dejar el edificio lo menos alterado posible además un edificio de interés. Bueno, pues esta son es la propuesta, nos la aprobaron y ahora pues estamos, eh, comenzamos en julio y bueno, pues estamos trabajando. Y este otro que también ha tenido un impacto bastante importante porque hasta mi vecina el otro día bajaba en el ascensor y me habló del proyecto este. Mi vecina es abogada, que no tiene, que nada. Entonces me quedé un poco sorprendida. Pero, ¿por qué hablaba de ello? Pues este es un programa que lo que quiere hacer es ventanillas únicas, porque si no hay ventanillas únicas es muy difícil que se inicie la rehabilitación, que se dé información sobre vivienda a la ciudadanía. Y bueno, planteaba ventanillas únicas, nos lo aprobaron ya hace dos años, y de repente vienen ahora los fondos de generation y hay un programa especial de ventanillas únicas. Entonces, todo esto se lo explicamos a la consellería, les interesó mucho y montaron una red de oficinas, que es la red SALOC, no sé si la habéis oído, que tiene ya 18 o 17 oficinas en, en toda la comunidad valenciana, y bueno, ahora con todos los fondos les ha pillado con una estructura montada para acoger, para solicitar eh, esos fondos. Bueno, las ventanillas únicas pues tienen ciertas ventajas, también con oficina virtual, y lo que hicimos es pues analizar todo el parque, esto viene ya de proyectos que teníamos analizados, todo el parque residencial de viviendas en la Comunidad Valenciana, está categorizado con tipologías, tanto en instalaciones como en elementos constructivos, hicimos paquetes de mejora para cada tipo identificado, con distintas opciones, como veis ahí, y se hicieron todas las combinaciones posibles para obtener la financiación acorde a lo que dicen los fondos Next Generation, ya sabéis que hay unas escalas, de, dependiendo de los ahorros que llegas, pues te dan hasta 18.000 euros, puedes llegar a obtener si cumples con todo. ¿no? Bueno, en fin y todo tenía que ser a través del catastro total que hicimos esta herramienta que la llamamos renoveo y esta es la que mi vecina Lorena el otro día me dijo has visto la herramienta esta que te calcula las ayudas que te dan y digo pues sí me suena algo la herramienta renoveo y, y bueno es muy sencilla muy sencilla porque la está usando personas que no son arquitectos ni ingenieros personas mmm, cualquiera hasta mis hijas están jugando con la herramienta renoveo y bueno, pues tú dices lo que quieres hacer. Obviamente, esta herramienta, como depende de los fondos Net Generation, por narices te selecciona siempre la opción de energía. Luego, si quieres, puedes mejorar accesibilidad, hacer actuaciones de conservación en cubierta, en fachada, en estructura, pero la energía va de base, si no, la herramienta no te sirve. ¿eh? Esa siempre está clicada. Eh, tú pinchas, está conectado con el catastro. A veces, cuando el catastro mantiene, colapsa un poco la web, pero bueno, siempre puedes meter a, a mano los, los datos. Pero no, no es que sea habitual, a veces nos ha pasado que están el catastro actualiza continuamente y a veces hay alguna parada puntual. Pero bueno, tú pinchas y te carga eh, tu edificio, los datos de superficies y todo lo que tiene la, la oficina. Si habéis entrado en la oficina virtual del catastro, pues te tienes la ficha descargable. Y nosotros la asociamos a uno de los tipos que tenemos identificados por edad de construcción, por ubicación, pues sabemos más o menos eh, qué construcción qué fachadas, qué cubiertas y se les pide algo de instalaciones va a tener ese edificio. Y sabemos más o menos qué calificación energética y qué consumo de energía y qué emisiones de CO2 tiene. ¿Eh? Por la edad, la ubicación, más o menos, caracterizamos el edificio por comparación con los tipos. Y bueno, pues elegimos simplemente las instalaciones frecuentes en el edificio, le das a calcular y te hace este estudio. Ahora lo hemos mejorado incluso, ¿eh? porque la semana pasada se cambió y está, se entiende mejor. Eh, y bueno, te da el estado actual, te dice que es una E, que el consumo de energía es el que tienes ahí, y te da todo ese paquete de mejoras que aparece eh, a la izquierda, que la, si quieres actuar sobre la envolvente, una actuación integral, si quieres poner solo fotovoltaica, si quieres hacer cambios de ventanas, pero todo esto está vinculado a las condiciones de los fondos europeos, de manera que te va diciendo, cuando seleccionas una de ellas, porque ahí además tienes puedes comprobar el ahorro de energía, la mejora del confort, el coste por vivienda, el coste de la subvención, todo eso que está en rojo te dice la, la subvención que te dan. Obviamente, cuanto más te gastas, la idea es que más te dan, ¿no? Y bueno, cuando seleccionas, por ejemplo, pues quiero hacer cambio de ventanas y agua caliente sanitaria. Bueno, pues te dice, ah, pasas solo con esa opción de la a, a la C, eh, pasas de un consumo de energía de 165 a 52, el coste de tu intervención es de 17 mil euros eh, subvencionados son unos 13.000 y tú tienes que pagar unos 3.300 mil, ¿vale? Te da lo que te cuesta, lo que te subvenciona y esto lo entiende todo el mundo, ¿no? Eh, esto es por vivienda y ya sabes más o menos y esto lo está utilizando mucho la gente. Entonces, esta transferencia de conocimiento a la sociedad que pueda entender los estudios que haces y la, el conocimiento que generas que cale a la sociedad, yo creo que es el más rol, el mayor reto que tenemos desde las universidades, ¿no? el que podamos mejorar la vida de las personas ayudando a que puedan entender todas estas cosas y convencerlos de, de la rehabilitación. Es una herramienta de concienciación. Y luego ya eh, le incorporamos pues, un pequeño detalle como si fuera un presupuesto de ejecución material, pero sencillito, con dibujos, con una descripción que pueda entender cualquiera, y das ahí un presupuesto pues, por tus ventanas, la, la instalación de agua caliente sanitaria más eficiente. Y te da un total ahí, más o menos. ¿no? Bueno, pues esto, el otro día, contabilizando entradas, llevan más de 8.000 entradas eh, en, en la web que nosotros tengamos contabilizado, porque está también colgado por las webs en colegios de arquitectos, en otras, en otras consejerías, en otras comunidades. Pero bueno, la verdad es que ha tenido un éxito importante. Y estas son las oficinas, las asas de administraciones locales y comarcales, que gracias a este proyecto convencimos a la Consellería y lanzó, o sea que están aprovechando todo lo que estamos generando en el proyecto que se llama Save the Homes con la herramienta Renoveo y este es otro hito destacable de, de, de este proyecto, ¿no? el conseguir que la Consellería haya implantado una red de oficinas de ventanillas únicas, podéis entrar ahí en la web y tenéis la consulta de todas las oficinas que hay a nivel municipal y local. Y tenéis todos los datos de contacto y ahí informan de todos los procesos de rehabilitación, de adquisición de vivienda, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí pincháis y tenéis toda la información. También todas las ayudas en formato sencillito. A la gente no le puedes dar las resoluciones de la consellería porque son arduas. Ya a los técnicos nos cuesta interpretarlas. Pues se hacen folletitos sencillitos para que la gente pueda entender en un formato mucho más amable y en un PDF que lo puedes enviar o un JPG que lo puedes enviar por WhatsApp. Y lo están haciendo desde los ayuntamientos, tienen grupos. De, de WhatsApp y lo envían, envían esta información por los WhatsApp, y yo creo que, que está teniendo bastante éxito. Y luego, respecto a lo que comentábamos del reto profesional, ¿no? de la formación y la preparación, pues en tiempo récord llegan los fondos y hay que hacer todas estas herramientas que os comentaba, a ver cómo justificamos ahora que es circular mi casa, o cuánto de circular tiene mi intervención, o cuánto de desmontabilidad tiene la intervención que voy a hacer. Todo esto es nuevo, nos lo ha pedido Europa y nosotros nunca lo hemos hecho. En otros países sí que están trabajando con normativas ISO de desmontabilidad, etcétera, pero aquí la verdad es que no se ha hecho. Y, y bueno, pues de la noche a la mañana tuvimos que hacer algún sistema porque la Consellería, claro, tiene que dar los fondos y tiene que justificar eso porque Europa te pide que justifiques eso. Y esto yo creo que son los primeros pasos a lo que nos va a venir después. Yo creo que en cuatro o cinco años todo esto que está experimentando Europa con los fondos va a aparecer en el código técnico seguro. Esto es un pilotaje que se está haciendo y nos va a tocar justificar todo eso. No el certificado energético, por ejemplo, solo la fase de uso y mantenimiento, sino cuánta energía es consumido para construir ese edificio. Y eso nos lo van a pedir de aquí a nada. Vamos, yo creo que en menor de cuatro años vamos a estar certificando toda la energía. Bueno, pues hicimos esta herramienta que es sencillita, es una Excel y se está distribuyendo mucho por los colegios. Bueno, mide una serie de indicadores, tiene ahí unos criterios y simplemente vas diciendo sí o no si tu proyecto y obviamente lo tienes que justificar, no con decir sí o no, es decir pues en la memoria justifico que estos voy a hacer uniones por tornillería en lugar de soldadas, que voy a hacer para que pueda ser desmontable, es decir te va pidiendo una serie de justificaciones en tu proyecto y va te calcula al final de esa rueda de circularidad, pues te calcula un porcentaje, te dice si sí, bueno, muy bueno, excelente, etcétera, te da un porcentaje más o menos. Es una herramienta sencillita, y, y veis ahí, pues todos esos criterios son los que contempla y te va poniendo en verde o en rojo los que cumples o, lo, o los que no cumples. Bueno, esto pensamos que voy a tener recorrido y, y, y ahora esto que nos lo pide Europa, pero que decía que creo que esto va a llegar para... Y bueno, la herramienta de residuos, pues que te pide que justifiques el 70%, pues hemos preparado la herramienta que tenemos de residuos para todo eso. Y estamos pues, difundiéndolo un montón por los colegios y es lo, lo que está utilizando la gente para justificar al final el cumplimiento del Real Decreto 853 de, de los fondos europeos. Bueno, el principio de NSH también, que ahora tenemos que justificar, por pues si no tenemos que justificar todo lo que justificamos con el código técnico, también la, la circularidad, los residuos y el principio de NSH, que yo no había oído hablar en mi vida, no sé si habéis oído hablar, el principio de, de compromiso de que no estás dañando el medio ambiente con tu actuación. Ahí es nada, ¿vale? Y tener unas guías Europa en las que tú, basándote en esas guías, pues tienes que hacer un certificado de que tú como arquitecto o arquitecta estás diseñando un edificio que no va a hacer daño al medio ambiente. Imaginaros la responsabilidad que se asume y eso lo está pidiendo Europa. Entonces hicimos un certificado tipo en colaboración con los colegios, la Consellería, en el que basándonos en las herramientas de circularidad, basándonos en las herramientas de residuos y, y poco más, pues pudiera justificar lo que nos está pidiendo Europa. Pero bueno, esto hace una idea de por dónde van a ir los proyectos en, en, en un corto plazo. ¿eh? Si no. Y luego también nos toca actualizar todo lo que es la zonificación climática con nuevos datos. Y, y bueno, pues esto es la que se está utilizando ahora para la certificación energética. Pues ha afectado bastante porque hay 150 municipios que han cambiado su zonificación y eso te hace que llegues más fácilmente a los fondos, o sea, al cumplir los requisitos de los fondos europeos. O sea, que no es una cuestión baladí que te estés en una zona o en otra. Y se ha hecho una, un estudio de más detalles, se ha afinado y se ha conseguido. Y bueno, pues es el que. Y respecto a formación también, como decía, el reto de la formación y la preparación, estamos haciendo cada vez más formación y bueno. Ahí tenéis un montón, incluso listados profesionales, ahora nos los piden con los gestores, con los agentes, con los inspectores, porque todo esto lo está pidiendo Europa y la Consejería pues está, y muchas comunidades de propietarios y los administradores de finca están tirando mano de esta gente de estos listados que está haciendo falta. Están ahí todos y, y el famoso máster que nos trae locos también de rehabilitación de edificios y regeneración urbana que lo llevamos con la Universidad Politécnica, desde la Universidad realmente de, de Valencia. Y bueno, aunque rápido, he acabado. Bueno, muchas gracias por, tu, ¿no? por la cantidad de información, ¿no? De la cantidad de proyectos. Y es verdad que también como, ¿no? Desde un punto de vista a lo mejor más, hemos visto primero un, una red ¿no? donde se está trabajando desde más, desde más la teoría y luego cómo se aplica, ¿no? cómo se tiene que utilizar para. Que, para que desde la persona que lo va a utilizar, ¿no? una persona a pie, o los técnicos o profesionales, como lo tienen que ir incorporando. A mí una, una primera pregunta es, con, si Europa está marcando estas directrices, entiendo que hay países que ya van más eh, adelantados. Entonces, digo, ¿por qué no? O sea, sus protocolos, que no sé cuáles son, o sus normativas, o los programas que están utilizando, me imagino que los estaréis conociendo. O sea, siempre pienso... ¿Cuántas personas estarán haciendo lo mismo a la vez y con los mismos errores o similares? Porque a lo mejor no hay más transversalidad, o sea, más eh, información compartida. Sí, pero es un problema porque también tienes un sector de la construcción que al final no puedes implantar esto de la noche a la mañana. Yo el otro día en el Congreso de Vivienda, sabéis que ha tenido el Congreso de Vivienda Nacional que ha estado aquí en el Palacio de Congresos que me pidieron intervenir en una mesa redonda se me ocurrió decir claro son todos promotores que son los que pagan y se me ocurrió decir eso que Finlandia y Dinamarca tienen el 50% de su construcción ya industrializada y que es una pena que no se pueda y claro se levantaron todos ha llegado con dinero todo se puede hacer digo bueno no es que la industrialización al principio te puede costar pero al final es más barata cuando tienes pero claro todavía las fábricas que tenemos aquí no lo producen no te lo puedes prescribir porque te, lo tendrían que traer de Holanda o de Dinamarca y te cuesta un dineral. Pero bueno, si estos países eh, están haciéndolo y es viable, y Austria, Alemania ya están metidos, a lo mejor no al 50%, pero el 20, el 30%, si ellos lo han hecho, pues al final caerá y el sector de la construcción se tendrá que, que, que adecuar a todo eso. Yo me consta que pedir de la noche a la mañana que ahora tengas que justificar que un 70% de tus edificios son circulares y desmontables, es que no puedes construir, porque no tienes constructoras aquí que te lo van a hacer y el promotor no te lo va a encargar, obviamente, pero bueno, luego no me pegaron, pero ya entendieron la, pues, la, la oportunidad que representa todo esto, que caerá, estoy convencida que caerá, tiene que tener su proceso, pero caerá. Bueno, yo en realidad es ya eh, ¿no? se han expuesto aquí, se puede abrir un debate sí, o un turno de preguntas o lo que consideréis, o no sé si os han sugerido alguna duda, eh, cuestiones, si tenéis algo que comentar. A mí lo que me ha gustado, bueno, <laughs> lo que me ha gustado mucho es que estén haciendo el doctorado 15 personas al mismo tiempo en distintos países. Porque el proceso de doctorado, yo creo que mucha gente no lo hace porque se siente muy sola. Porque cuando tú estudias un grado o un máster, eh, vas a clase, ves gente, pero el proceso de doctorado te aísla mucho. Entonces yo creo que esta experiencia de hacer un doctorado, en, no sé, y además de tantos países distintos, es muy enriquecedor estas visiones que de cada uno. Eh, me parece muy interesante, no sé la experiencia que están teniendo luego ellos, pero me ha llamado mucho la atención. Creo que es muy enriquecedor. Y debería hacerse el doctorado siempre así. ¿no? Sí, es, eh, como comentaba antes, una conversación, es, es un lujo hacer un doctorado en estas condiciones, evidentemente. Eh, es un privilegio hacer un doctorado sí, sí, en estas sí, condiciones. Sí, sí, totalmente. Pero es que tiene, tiene también otra cara, que es, que es un reto muy considerable, porque sobre el papel estos diagramas de interrelacionar ámbitos, disciplinas... Todo suena muy lógico y muy atractivo, pero llevado a la práctica es muy complicado porque es cierto que el doctorado facilita esta introspección de que cada uno al final se queda con su tesis. Y de hecho, la misma palabra, mi tesis, ya dice mucho: mi tesis, que se acaba convirtiendo en un problema personal. ¿no? O sea, tengo que demostrar algo a mí mismo, a los demás. Y realmente estar en esta estructura libera un poco de esa carga. Pero el establecer estos vínculos uh, no es una cuestión de encontrarse de cuando en cuando en un taller y intercambiar una conversación interesante a nivel intelectual es, es, un, es un reto muy considerable es decir intentar entender uh, recuerdo un, uno de los talleres donde eh, un, uno de los doctorandos que venía más desde el ámbito de la economía pues intentaba entender por qué un arquitecto le daba importancia a, a un tipo de Calidad espacial o alguna característica propiamente arquitectónica, eh, no se entendía, no, no tenían no tenía el mismo lenguaje, el mismo sistema de valores ¿no? a este nivel. Luego, encontrar este, este campo común que realmente sea productivo no es tarea fácil. Sobre el papel, es lo lógico, es lo que hay que hacer, y evidentemente está alineado con todo lo que está ocurriendo en la práctica y a nivel legislativo. Pero el llevarlo a la, el tener esta responsabilidad como doctorando y ser capaz de responder allá no es tarea fácil. Para el doctorando, ¿eh? doctoranda. Para nosotros como supervisores tampoco, pero para el doctorando no es, una o sea, le facilita. Estoy de acuerdo que le facilita de alguna manera, le da más motivación, le da más información, pero luego tiene que desarrollar una capacidad realmente para asimilar ese conocimiento de manera que no quede paralizado por él, porque es el otro riesgo, que eh, recibir tanta información y tal y luego, bueno, ¿dónde está mi tesis? No? ¿Dónde está realmente mi contribución? Y esto es un reto intelectual importante. Habrá que lanzar del Politécnico algún programa así de tema y que se unan varias personas. Sí, no pero, que... pero sobre todo lo, yo creo que lo mejor es que cada uno viene de disciplinas distintas y la dificultad es entender al otro. Sí, sí. O sea, que cuando hablan y a veces hay debates que los ves, que están intentando entender que lo que está diciendo ¿no? el sociólogo, el que viene de, so de ciencias sociales, con el que viene de una visión más económica que solo ve números. Y es verdad que ni siquiera las palabras, o sea, cuando esto de, de tener sí, un vocabulario es porque en la definición tienen que entrar todos y todos tienen que sentirse que esa definición da respuesta a lo que ellos entienden porque no entienden lo mismo no, lo que es no. afforda affordable desde, lo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y desde la arquitectura. Entonces, en ese ejercicio, y claro, eso es verdad que a veces paraliza. Porque es difícil, porque incluso se abre el campo. O sea, ya no es tu especificidad, es que hay algo que está entrando, que además no tienes herramientas, por ejemplo, herramientas social, de eh, investigación social, ¿no? Y las necesitas. Entonces, tiene, necesitas el apoyo. Por eso hay tutores, cada uno tiene tutores también de distintas disciplinas, para que se puedan. Porque realmente es una investigación que va a esos límites, ¿no? Donde siempre hay algo que, que sale de los, ¿no? de la siempre, propia siempre hay Sí, y, siempre, y de la disciplina, que es donde están, yo creo que y donde realmente teníamos que llegar, ¿no? Si no cada uno está como viendo solo su, su parte no, del super. queso, ¿no? Su parte del quesito, pero no y bueno, sí, debería haber muchos más programas así, o sea, yo creo que, que los programas de doctorado deberían intentarse así también por ellos, porque por ellos, se aprende sí, mucho sí, más, sobre... hay, ¿no? El debate es mucho más rico. Se amplía, o sea, no es. Y, y se entiende que la investigación no es mi tesis, es, estamos construyendo no una investigación eh, eh, que es una cadena, no que es un hilo que uno hace, un, es un eslabón de una cadena que, que en el tiempo. Y si haces mi, es como mi, no, lo que me interesa, lo que tal, en cambio, ahí ya se, eso se, se pierde un poco, uno algunos porque más la, que otros. la realidad es que luego se trabaja en equipo todo esto, claro. hay una cantidad de personas aquí detrás de haciendo estos proyectos que es, no, no es una persona no se podría hacer, hoy en día trabajar uno no. solo es muy difícil en todas estas cosas, de hecho uh -huh. aquí hay gente que colabora, está Isandra también que sabe mucho de esto y son es equipos grandes, o sea es que yeah. por eso que, que esa de, línea de que el doctorado tenga que ser una cosa que te... sí. tan solitaria sí, sí porque no, luego en la realidad no es así yeah. bueno, en fin. Bueno, pues no sé si hay algo más o si no, ya, si hay algún tema, alguna cuestión, algo que yo, si cuando empiecen las obras de estos, si os apetece venir, vale. el artefacto, aquel que nos que vamos a hacer, pues haremos alguna visita, porque yo creo que va a ser interesante, va a ser interesante. Sí, hombre. El proponerse. No, esto porque ha querido el ayuntamiento ser innovador en este sentido, sino, y además eh, se tuvieron reuniones antes, incluso con la vicealcaldesa, eh, con el coordinador de urbanismo, con, o sea, ha habido mucha gente, porque si no, no, no se meten en... Es muy complicado que un ayuntamiento... te... Pero luego, ¿no? Ya, pero si lo que tendrían que hacer es un cambio en la normativa, de manera que si tú compensas con emisiones de CO2, con unos edificios más sostenibles, que tengas ese plus, obviamente si vas a aumentar hacia, hacia el patio de manzana para ganar superficie, para hacer más grande tu vivienda, para poner luego una fachada ahí, pues obviamente eso no, pero no, la idea es... Es bonita porque permite eso que decía de, de, de uniformizar, de dar cierto orden al caos que suponen todos esos patios, porque es que es una pena. Es limpieza. En ese, limpieza. En ese, ¿no? Sí, sí. En ese patio, en ese turón, ¿no sería más interesante en ese patio haber expropiado, haber trabajado, vaciar, meter árboles, que solamente esa parte así? Hombre, la verdad es que es del ayuntamiento el... el el propio mercado de Jerusalén, pero claro, ellos lo que tenían que eso sería lo ideal, obviamente, que esa cubierta sí. No, ahí lo que ahí lo que pasa es que el ayuntamiento, el, claro, depende este edificio es que lo iban a rehabilitar y les vino bien porque luego cuando vas buscando pilotos que te encajen pilotos de las empresas públicas de vivienda pero eso además, como lo reformaron hace poco esa cubierta, pues no la van a tocar, no, 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 vamos, no están sus prioridades. Entonces, te, te ciñes al edificio no porque queramos que sea solo el edificio, sino no, no, porque el edificio, no. pero que ya que se hacen este tipo de política, este tipo de actuaciones, creo que deberíamos también ver el espacio, urbano… Mm. Cuando miras por los platos de este, lo España o en particular, las, los centros de las manzanas están todos bien. Sí. Sí, sí, que. Entonces, utilizarlo también. Utilizar. Ya que me obligas o a que tengo que arreglar el ascensor, pues obliga también a. Mm. Es más caro. Sí, sí. Pero desde luego las manzanas no son verdes, tal y como esta, ¿no? mm. Sería lo deseable, desde luego. Mm. Sí, pero lo que comenta ya que podrían ser cubiertas verdes, simplemente. En lugar de tener esas cubiertas, tú naturalizas todo. Y además hay experiencias en Barcelona, han hecho, y en Madrid. En Mercadona tiene algunas experiencias de toda una nave en un patio de manzana quitar, que además que las tenían duralita, naves de esta. Y, y algunas intervenciones muy interesantes que han hecho todo cubierta verde. Y claro, no es lo mismo asomarte a un patio de manzana de esos, donde todo es un caos de cubiertas y de, de, de aparatos y de trastos, que ver todo una. No sé, o sea, conocimiento y hay. Otra cosa es ya voluntad o, o que un ayuntamiento pueda obligar a que cuando se interviene pues que se transforme en cubierta verde. Eso hay ayuntamientos en, en Europa que cualquier transformación de cubierta en edificios públicos ya tiene que ser cubierta verde. O sea que, y eso también llegará, seguro, seguro. Pero el otro día me llamó la atención leyendo la normativa de colegios de aquí, de la consellería, que prohíben literalmente las cubiertas verdes en colegios. Por mantenimiento. Y hice una queja enseguida a la consejería... Me respondieron con cinco o seis folios, pero dicen que cuesta más de mantener y porque no se ejecutarán bien ni con las plantas del lugar, ni pero en teoría. Pero bueno, me llamó la atención como nota curiosa. Bueno, pues nada, daros, daros las gracias a los dos, a Leandro, por haber venido hoy de Barcelona para la charla. A Begoña porque sé que estás muy ocupada y es verdad que, ¿no? que pedirte un tiempo siempre vas muy apurada. Y a, vos, a los demás por haber asistido hoy, por acompañarnos. creo que ha quedado más claro en qué consiste el proyecto Redewen para los que lo habían seguido un poco y para los que no lo conocían, pues ya saben de qué va. Y gracias al colegio por la oportunidad de montar la exposición, hacer la presentación... Y espero que nos sigamos viendo. ¿Vale? Mucha suerte. En la